Look around you. So much of our modern world is new. New ideas, new buildings, new narratives. And that's great. Change is necessary for progress. The whole world gets it. So how is it possible that despite all this progress, we still learn in the exact same way our grandparents did? Our education is evolving so slowly. But why? What if your education could evolve and improve as quickly as the world around us does? What if your education was designed to help you discover who you really are? If students were created like co-creators instead of just products? If there was a space meant to build connections between teachers and students? A place where safe space doesn't mean you'll be shielded by censorship. Where liberty isn't just what you learn, but how. Your education should keep up with the rest of the world. And now, it can. Bienvenidos a nuestra conferencia mensual de Casa Pópeno. Los saludo a Martín Fernández Ordóñez, soy el curador de Casa Pópeno, Universidad Francisco Marroquín. Y en esta tarde tengo el enorme gusto de darles la bienvenida a todos los que nos escuchan, tanto en Guatemala como desde México y otros países, a esta conferencia titulada Nuevo Grabado y Revitalización de la Producción Gráfica en Japón, piezas de la colección de la Casa Pópeno, Antigua Guatemala, la cual será impartida por el doctor Amaury García Rodríguez, un querido colega y amigo a quien presentaré a continuación para que sepan de su increíble y vasto currículum. Solamente para, rápidamente para las personas que nos están escuchando de otros países y para que sepan un poco por qué es tan especial el tema que vamos a cubrir hoy en esta conferencia, es que Casa Pópeno es una casa señorial del siglo XVIII, en Antigua Guatemala, la cual fue donada a la universidad en el año 2007 por la familia, los descendientes de Wilson Pópeno, que fue un botánico estadounidense muy importante en la región. Y Casa Pópeno fue la primera casa que se restauró en Antigua Guatemala siguiendo principios de restauración arqueológica. Y pues la casa contiene una importantísima colección de arte colonial, de muebles, especialmente en coloniales guatemalteco y hondureño, y el arte generalmente es religioso. Y dentro de la casa y dentro de la colección, pues todas las piezas que nos donó la familia Pópeno, estaba incluida esta colección de grabado japonés, que es pues, una colección bastante especial, como Amaury nos va a explicar más adelante, y que estaba colocada en una parte de la casa poco común. Entonces, tenemos el gran gusto de entablar esta comunicación con Amaury, que es uno de los grandes expertos en este tema en Latinoamérica. Y hace 2 años tuvimos el gran gusto de recibirlo aquí en Guatemala para que hiciera el primer estudio y catalogación de las piezas. Y entonces pudimos comprender un poquito más de qué se trataba, qué es lo que él les va a contar más adelante. Solamente para presentar a Amaury. Amaury es profesor, investigador y director del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Por eso esta vez la conferencia es virtual, porque lamentablemente hubiéramos querido tenerlo aquí con nosotros en Guatemala, pero por la situación, pues él está desde Ciudad de México. Amaury es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, es doctor en Estudios de Asia y África, especialidad Japón, y maestro en Estudios de Asia y África, especialidad Japón, ambos por el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Ha impartido cursos y conferencias en varias universidades de México, Cuba, Argentina, España, Colombia, Perú, Guatemala, los Estados Unidos y Japón, y participa activamente en eventos académicos nacionales e internacionales. Sus temas de investigación giran en torno a la historiografía del arte japonés y la cultura material y visual de Japón, en particular la producción xilográfica durante los siglos XVII al XIX. Ha publicado varios libros, entre ellos El control de la estampa erótica japonesa Shunga, Cultura popular y grabado en Japón y Cultura visual en Japón, 11 estudios iberoamericanos, así como otras publicaciones en libros y revistas. Actualmente se encuentra desarrollando un proyecto para el rescate, documentación, exhibición y publicación de las colecciones de la estampa japonesa Kyoe en América Latina. Así es que tendremos el gusto de tenerlo nuevamente con nosotros estudiando más a fondo nuestra colección.
Así es que para no quitarle más el tiempo a Mauri, le doy la palabra. Bienvenido, Mauri. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Es un gusto y un honor tenerte como siempre y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Martín. Es realmente un gusto volver a estar ahora virtualmente con ustedes. Cuando mencionaste hace un momento que hacían 2 años que había estado por allí, de pronto me cayó el 20 de que en realidad llevamos ya 1 año completamente de pandemia y de encierro y de no poder moverse mucho uno. Por lo tanto, qué bueno que se organizó esto con motivo también de otra sorpresa que seguramente a lo mejor después tú puedes comentar, que es la exposición que se está organizando en Casa Pupenow de las piezas. Entonces, esta charla de hoy pues tiene mucho que ver con eso. Entonces, nuevamente te doy las gracias a ti y al equipo de la Universidad Marroquín por esto. Vamos a ir entonces entrando en sustancia para que podamos ir detectando cuáles son esos puntos de contacto entre el grabado japonés y la Casa Pupenow. Entonces, voy a compartir mi pantalla ahora. Entonces, bueno, le puse de título a la charla esta de hoy el nuevo grabado y la revitalización de la gráfica o de la producción gráfica en Japón, la colección de la Casa Pupenow en Antigua Guatemala. Y me estoy dando cuenta justo ahora de que la lámina que escogí para poner en la presentación, de pronto no solo es que se relaciona con Japón, ya que es el monte Fuji, sino inmediatamente me vino el volcán del agua allá en Antigua. Entonces, pues bueno, esto fue totalmente accidental, pero es otra de las posibles conexiones en la charla del día de hoy. Quisiera empezar por hablar de algunos puntos que yo creo que son importantes, puntos generales, sobre la historia de Japón y la historia del arte de Japón en la época que nos interesa para la charla de hoy, que vendría siendo el siglo XIX. Es decir, vamos a ubicarnos justamente a mediados del siglo XIX, que es un momento clave en la historia de Japón, cuando el país decide abrirse a importar modelos extranjeros, en este caso occidentales, para poder enfrentar no solo una situación externa, es decir, cómo relacionarme con un occidente que está expandiéndose en Asia a partir de los diferentes proyectos coloniales que todos conocemos, que ocurren en esa época, cómo enfrentarme a ese occidente que es militarmente mucho más actualizado que yo, sobre todo lo que tiene que ver con tecnología militar, con un sistema industrial muy diferente al mío, cómo lidiar con los diferentes aparatos políticos de los países occidentales que están presionando para que me abra al comercio directo con ellos. Ojo, aclaro, al comercio directo con ellos, no uso la frase abrirse al extranjero, que es la que más comúnmente se encuentran en muchos libros, ya que Japón no estuvo la época anterior al 19 totalmente cerrado al mundo, es decir, habían bases comerciales, habían contactos con el mundo exterior. Aquí se trata sobre todo de proyectos coloniales muy particulares, ingleses, norteamericanos y en medida mucho menor franceses, alemanes, que están intentando tener facilidades de comercio y tener espacios también donde ubicar sus productos en un país que hasta ese momento no les permitía la entrada. Entonces, Japón empieza a buscar alternativas y parte de la solución va a ser, pues, justamente tratar de asimilar lo que más pueda de ese mundo exterior occidental para relacionarse con ellos y para tratar también de solucionar algunos problemas de crisis internas que también en esa etapa se están dando. Estoy siendo hipersintético, ya que pues, el interés de la charla es otra, pero creo que eso es importante partir de aquí para poder entender entonces de qué se trata cuando hablamos de grabado moderno. Parte de esas importaciones que se dan en Japón en esos años, estamos hablando en concreto de la década de los 50 en adelante, van a tener que ver no solo con el aparato administrativo, político, tecnología, industrial o militar, etcétera, sino también a nivel prácticas culturales,
a nivel también enseñanza. La enseñanza artística moderna, entiéndase de corte europeo, también va a ser algo que entra al país en estas etapas. Es algo que también estimula la aparición no solamente de nuevas instituciones como museos, museos nacionales en particular, sino también la enseñanza especializada en las técnicas y la estética del arte europeo. Es el momento donde también se crean escuelas, universidades y academias de corte europeo que van desarrollándose de manera paralela a prácticas artísticas que existían desde antes y que evidentemente no desaparecen con la implantación de una educación oficial de corte europeo, sino que se van desarrollando paralelamente y con el tiempo van también alimentándose de un lado y del otro. Es justamente más o menos en esta época, y estamos hablando ya de finales del siglo XIX, cuando la gráfica japonesa, o lo que conocemos nosotros en historia del arte japonés como estampa japonesa o ukiyo-e, estampas del mundo flotante, es decir, esa producción gráfica de carácter popular que se desarrolla desde la segunda mitad del siglo XVII, a lo largo del XVIII y a lo largo también de todo el siglo XIX, esa producción enorme que impacta también a la Europa de la segunda mitad del XIX, recordemos la importancia que tuvo la estampa japonesa en las renovaciones plásticas que se dieron en la Europa por parte de los impresionistas, sobre todo de los posimpresionistas y aún todavía después en las vanguardias. Esta estampa japonesa, allá hacia finales del XIX, va a tener un proceso de cambios importantes. Cambios que van a afectar también la propia existencia de la estampa japonesa como la conocíamos antes. Evidentemente, los temas anteriores ya no son exactamente del interés de esta nueva época. Evidentemente, la práctica o la técnica de la estampa japonesa, como se desarrolló en esos siglos anteriores, tampoco ya va a ser la mejor manera de reproducir imágenes, porque es importante también mencionar que la estampa japonesa fue la principal vía de distribución de imágenes en los siglos XVII, XVIII y XIX. Ya a finales del XIX va a haber otro medio importantísimo que va a desplazar mucho esa función de la estampa japonesa, que va a ser la fotografía. Por lo tanto, vamos a ver que la producción de estampa japonesa va a ir disminuyendo a medida que va pasando el tiempo. Voy a moverme un poco en las imágenes para tratar de ubicarnos en esa ciudad de Tokio. Estas fotografías ya no son exactamente del 19, ya son de principios del siglo XX, pero nos van a servir para ir ubicándonos justamente en ese contexto. Quiere decir entonces que vamos a ver finales del 19, principio del siglo XX, un país que en 40 años ha tenido un desarrollo muy interesante en todos los aspectos de su vida. Si vamos a ver principios del siglo XX, Japón se lanza a una guerra con una potencia europea importantísima, como lo fue Rusia, salió victorioso. Es decir, principio del siglo XX ya estamos hablando de un país que ha avanzado muchísimo frente a sus contrapartes europeas en cuanto a tecnología militar, a industria militar, aparato administrativo. Japón ya en estas etapas ha participado en varias de las exposiciones internacionales que desde la década de los 70 comienzan a desarrollarse en Europa, bueno, un poquitito antes, desde los 60, pero la participación oficial de Japón va a ser justamente en la de 1873. Hubo una participación previa, pero no fue por parte del Estado japonés Meiji. Japón se ha convertido en un espacio importante en la transmisión del conocimiento sobre Europa para el resto de Asia, desde el punto de vista incluso artístico. Vamos a ver que China
mira mucho a Japón en cuanto a la práctica artística de corte europeo. Y las ciudades más importantes, en particular Tokio, como esto que están viendo ustedes acá, pues van a ser ciudades muy activas. Tokio en lo particular, desde el punto de vista de la cultura y de las artes, va a ser particularmente dinámica. Es en ese momento, justamente, más bien es ese momento el que coincide con todos estos cambios que se dan en el ámbito artístico, la etapa casi que final ya de la xilografía ukiyo-e o la estampa japonesa. Y a principios del siglo XX vamos a ver también corrientes artísticas, como lo fue la pintura de corte occidental, lo que se llama yoga, o la pintura neotradicionalista, que se conoce como nihonga o pintura japonesa, corrientes que están perfectamente ya ubicadas en el panorama artístico del momento, junto con todas las otras prácticas que venían desde tiempo atrás y con otras corrientes nuevas, como fue el constructivismo, otras variantes de la vanguardia, que también se van a desarrollar en Japón en ese momento. Es decir, es aquí donde yo entonces quiero moverme un poquito hacia la estampa japonesa. Esa estampa japonesa que comentábamos que ya en el 19 tiene que cambiar un poco en cuanto a sus temas. Todavía hay una cierta continuidad de algunos temas característicos de las etapas anteriores, y ahorita vamos a mencionar un poco de eso. Sin embargo, hay otros espacios de interés. La ciudad, los cambios que la ciudad va experimentando en cuanto a la arquitectura, en cuanto a la manera de vestirse, en cuanto a los medios de transporte, luz de gas, luz eléctrica, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo eso se refleja en esa estampa japonesa de la segunda mitad del siglo XIX, como estamos viendo aquí, o como estamos viendo en esta otra imagen. Las avenidas más importantes de ese momento, en este caso se trata de la famosa zona de Ginza, que fue la primera zona moderna de la ciudad de Tokio. Vemos justamente algunas de esas de esos ejemplos que les hablaba, ¿no? En cuanto a la arquitectura, es el primer espacio en la ciudad de Tokio con edificios de ladrillo, por ejemplo. Pero bueno, eso fue en el 19, en el siglo XX. Ubiquémonos más en las fotos que les puse hace un ratito. Y esa estampa japonesa también, ya hacia principios del siglo XX, que ya experimenta ya un proceso de cambios importantes y muchos talleres cierran, vamos a ver que también se enfrascó en tratar de ilustrar algunos de los acontecimientos importantes de ese momento, como fue la guerra ruso-japonesa, de la que estamos viendo una imagen aquí. Es un momento también en el que la gráfica comienza a moverse hacia terrenos de experimentación más acordes con algunas de las prácticas de la gráfica en Europa. Es un momento donde aparece una corriente gráfica que se llama Sōsakuhanga o el grabado creativo, que básicamente lo que está tratando de hacer es, ok, el proceso de producción de la estampa o del grabado ahora va a ser completamente realizado por el artista, y ahorita también ampliaré en ese punto. Los temas van a ser temas que van a tener más que ver con ese Tokio o ese Japón moderno, no en el sentido de ilustrar acontecimientos del momento, como la imagen que están viendo ustedes aquí, sino qué es lo que está pasando en esa ciudad, quiénes son los personajes que se mueven en esa ciudad, cuáles son los nuevos lenguajes plásticos que empezaron a entrar a Japón y se vierten también a modo de experimentación en esa corriente del grabado creativo. Paralelamente a ese grabado creativo, también va a desarrollarse otra corriente importante dentro de la gráfica, que es lo que se conoce como el nuevo grabado o Shinhanga, que quizás estaría más cercana a la variante neotradicionalista en la pintura que les mencioné hace un momentito. Y es en el Shinhanga donde yo quisiera que nos concentráramos en el resto de la charla, ya que hace unos cuantos años, yo creo que hace como unos 5 años o 6,
más o menos. De casualidad, una colega muy querida, que es especialista en estampa japonesa y publicó, de hecho, un libro sobre nuevo grabado, que se llama Amy Newland. Amy me escribe y me dice que alguien le había comentado o la habían contactado porque en Guatemala, en ese momento yo no sabía en dónde, en algún lugar de Guatemala, parece que había una colección de estampa japonesa y que ella me quería preguntar si yo conocía de eso, porque ella está muy al tanto de estos proyectos de localización y estudio de colecciones de estampa japonesa en América Latina. Yo le dije, no, para nada sé de esto. Parece que ella entró en contacto con la persona que en ese momento estaba a cargo en Casa Popeno y le mandaron algunas imágenes, ella me las compartió y me dije, mira, parece que son algunas reproducciones de estampa de ukiyo-e de la etapa anterior, es decir, lo que les comenté del 18 y 19, y también parece que hay algunas estampas modernas de Shinhanga, pero hasta ahí quedó ese primer contacto con la Casa Popeno. Hasta que hace quizás 2 años y medio me escribieron, esta vez ya no mi colega, sino me escribieron de Fundación Japón Nueva York, porque parece que a través de la Embajada de Japón en Guatemala estaban tratando de buscar a alguien que pudiera apoyarlos en ver de qué se trataba esa colección. Y bueno, a través de toda esa triangulación y ese viaje largo que ustedes ya se pueden imaginar, entramos en contacto con Martín. Y gracias al trabajo de Martín y gracias también al apoyo de la universidad y de la Embajada de Japón en Guatemala, pues fui allá a tener un primer contacto con las imágenes. Ya me habían mandado las estampas y, bueno, las imágenes de las estampas. Y pues fueron unos días de trabajo allí tratando de catalogarlas y de definir qué cosa era lo que había en Casa Popeno que ninguno sabíamos. En una primera conversación, yo lo que me imagino es que lo que debe haber son ukiyo-e o estampas japonesas, como se les conoce, o estampas del mundo flotante. Pero resulta que no, que lo que había en Casa Popeno, y aquí pues, le agradezco a Martín por haberme compartido esta foto, así era como las encontraron cuando Martín entró allí. Es decir, resulta que lo que había allí eran estampas modernas, que de la corriente que les acabo de mencionar a ustedes ahora, del nuevo grabado o Shinhanga, un total de 35 piezas, de ellas 27 de la corriente del nuevo grabado y otras estampas que son reproducciones de ukiyo-es de las etapas anteriores de las que vamos también a hablar en un momentito. Me resultó particularmente muy interesante porque es la primera colección, aunque pequeña, es la primera colección que yo encuentro en América Latina de Shinhanga. Hay de pronto alguna que otra pieza en otras colecciones. Aquí en México, en la colección tablada, hay 2 Shinhanga. Pero algo nos llamaba la atención de este conjunto. Estaba muy bien seleccionado. Las piezas todas están en excelente estado de conservación. A pesar de haber estado expuestas, pues la mejor manera de conservar estas piezas no es tenerlas en exhibición permanente, sino guardadas. Pues bueno, a pesar de haber estado expuestas un tiempo ahí en este espacio que ustedes ven acá, estaban todas muy bien, en muy buen estado. ¿Por qué William Popeno coleccionó estas piezas? Esa era una de las primeras interrogantes que teníamos, ¿no? Porque pues, lo primero que se asumió fue que pues, esto era parte de la colección Popeno, está en Casa Popeno. William fue famoso por coleccionar arte colonial y esto era algo un poco raro. Todavía esta investigación está en proceso, es decir, lo que yo les podré comentar hoy es una parte muy pequeña de lo que falta todavía por investigar. Hemos podido
encontrar pistas muy claras. En la exhibición verán todas estas piezas y verán otras, otra información que yo no voy a dar aquí para no echarle agua a la exhibición. Es decir, lo que voy a mostrar en imágenes, nada, solamente dos casos son piezas que van a estar en la exhibición. Voy a mostrar otras imágenes que nos sirven perfectamente bien para completar lo que nos interesa en la charla del día de hoy. Pero quiero que justamente esta charla sirva de introducción para que ustedes puedan después poder visitar la exhibición virtual, donde verán no solo todas estas piezas, sino también más información y otro tipo de imágenes sobre el tema. Una vez que se empezó a trabajar con el archivo, y aquí agradezco muchísimo a Martín y a Brenda, que son los que han estado trabajando con el archivo, pues resulta que sale a la luz o salen a la luz una serie de documentos, una serie de materiales que son los que nos permiten hoy ya poder aseverar que esta colección no fue de William Popenoe, sino fue de su segunda esposa, Helen Barzalú. ¿De qué manera nosotros sabemos esto? Pues bueno, afortunadamente se conservan cartas de ella en que intercambió con editores japoneses de esa época y donde se evidencia que pues Helen Barzalú fue alguien que trabajó en el Instituto de Arte de Chicago. De hecho, pues ya una vez que pudimos encontrar esta pista, pues ya siguieron apareciendo información importante. Esta es una fotografía del Instituto de Arte de Chicago, donde la vemos a ella ahí, frente a ese cuadro. Ella trabajó en el Departamento de Educación del museo en la segunda mitad de los años 30, hasta donde tenemos documentado hoy. Seguimos el trabajo de investigación con colegas del Instituto de Arte de Chicago. Y además de eso, Helen Barzalú fue alguien que también trabajó aparentemente para el Instituto de Arte de Chicago en la compra de piezas para su colección japonesa. El Instituto de Arte de Chicago, además, es una de las instituciones en Estados Unidos más importantes con relación a sus colecciones de arte japonés y, en concreto, a su colección de estampa japonesa. No es la más grande de Estados Unidos. La más grande de Estados Unidos es la colección de estampa japonesa del Museo de Bellas Artes de Boston, pero el Instituto de Arte de Chicago es... ahora no les puedo decir si la segunda o la tercera, pero una de las más importantes después de Boston. Se han hecho importantes exhibiciones de la colección de estampas japonesas de allí. Se han publicado catálogos como esos que ven ustedes a los lados, al lado derecho de la imagen. Se han montado exhibiciones como la foto que ven con estampas japonesas incluso de la colección de Frank Lloyd Wright. Por lo tanto, la institución como tal va a tener un papel importantísimo en la práctica del coleccionismo de estampas japonesas en Estados Unidos. Y aquí también encontramos a Helen Barzalú. ¿Cuál fue el papel real de ella dentro de la formación de la colección del Instituto de Arte de Chicago? Todavía no tenemos la suficiente información para poder valorar cuál fue su participación, pero definitivamente tuvo que ver en esto. Fue alguien que participó también en la compra de estampas de la corriente de nuevo grabado. Y además de esto, ella fue creando su propia colección y parece todo indicar que también funcionó como dealer en Estados Unidos en el intercambio piezas de esta corriente. Parte de la información que se guarda allí en la Casa Popenoe nos indica que mantuvo una estrecha correspondencia, nada más y nada menos, con Watanabe Shozaburo, quien fue el padre de la corriente del nuevo grabado. Watanabe Shozaburo fue uno de los editores últimos del gran pasado del ukiyo-e, quien ya a principios del siglo XX
tenía un negocio con su casa editorial de publicaciones, de reproducciones de obras famosas de el ukiyo-e. Watanabe Shozaburo fue alguien muy interesado en tratar de que la tradición de la técnica de la estampa ukiyo-e no desapareciera frente al influjo de todas estas nuevas corrientes y de las nuevas maneras de enseñar arte y arte de corte europeo en Japón. Es alguien que se interesó también por acercar a artistas jóvenes, artistas prometedores, a su taller para invitarlos a participar en este proyecto del Shinhanga, del nuevo grabado. Parte de los intereses de él era que se volviera a recuperar la manera en que se producían estas estampas, donde participaba no solo el artista, es decir, el pintor, el que hacía el diseño de la pieza, la idea detrás de esta, sino también los maestros impresores y los maestros grabadores que caracterizaban a la producción de ukiyo-e. Entonces, Watanabe Shozaburo, a través de su casa editorial, lo que hizo fue aglutinar en este proyecto del nuevo grabado artistas, pintores, grabadores e impresores para brindar una nueva cara, tratar de revitalizar la producción de grabado japonés y también, por supuesto, aprovechar sus propias redes en Estados Unidos sobre todo para comercializar esta nueva variante. En Japón, ya en esa época, el interés por la gráfica había decaído mucho. Por lo tanto, en ese sentido, Watanabe Shozaburo fue un personaje muy interesante porque gracias a su experiencia previa pudo aprovechar todas las redes de distribución que había construido su maestro en Estados Unidos y en Europa. Y pues finalmente, incluso hasta los años 50, 60, las estampas del nuevo grabado se vendían más fuera de Japón que en Japón. Es por eso que las principales colecciones de estampas de nuevo grabado no están en Japón. Es importante aquí reconocer que Japón, en la segunda mitad del siglo XX, pues empezó toda una labor por recuperar mucha de esa obra que salió del país y de darle un lugar importante en la historia del arte, tanto a la corriente del nuevo grabado como a la corriente del grabado creativo de la que comentamos hace un momentito, y veremos unas imágenes. Aquí ustedes ven una foto de Watanabe Shozaburo a la izquierda, ven una foto a la derecha abajo de su casa editorial, donde ahí vemos todavía algunas de las planchas de madera que el editor era quien las conservaba. Y lo que vemos arriba es un pequeño fragmento a la izquierda de una de las tantas cartas que Helen intercambió con Watanabe Shozaburo hacia finales de los años 30. A partir de esa correspondencia, de la que hoy yo solo voy a hablar muy breve, para otra vez dejar cosas buenas para la exhibición y para la investigación futura, a través de esas cartas podemos saber justo que ella estaba en contacto directo con él, que las primeras ediciones de nuevos grabados que salían del taller de Watanabe iban a ella, que ella comercializó también muchos de estos grabados, que recibía los catálogos de tanto la casa de Watanabe Shozaburo, como ahí tienen arriba a la derecha uno de esos catálogos que se publicaban justo para la venta al extranjero, sino que también estuvo en contacto con otras casas editoriales de ese momento, con otros talleres de gráfica, que una vez que el taller de Watanabe tuvo mucho éxito, pues estos otros editores también siguieron el ejemplo de Watanabe, también empezaron a llamar a algunos de los pintores que trabajaban con Watanabe y empezaron igualmente a comercializar sus estampas en el extranjero. Hubo algunos de estos editores que no solamente producían estampas del nuevo grabado, de la corriente del nuevo grabado, sino también del grabado creativo.
Entonces, en ese sentido, vamos a ver que ambas corrientes no solamente van a desarrollarse de manera paralela, sino algunos editores de ese momento producían unas u otras, o algunos artistas también de ese momento produjeron en un momento nuevo grabado y en algún otro momento grabado creativo. En esta otra imagen vemos la casa la tienda, en este caso, de Watanabe Shozaburo. La tienda existe todavía hoy, los descendientes de él la mantienen, siguen vendiendo estampas de grabado creativo, siguen vendiendo también reproducciones de estampas famosas de ukiyo-e, como el caso que vemos aquí a la derecha. Es decir, Watanabe se inicia justamente produciendo este tipo de obra que era más bien pensada para aquellos, ya sea turistas extranjeros o japoneses, interesados en la estampa japonesa anterior. Es decir, es importante también comentar un poco que en finales del 19, principios del 20, también se comienza a desarrollar en Japón un cierto ambiente nostálgico con respecto al pasado, es decir, la rapidez de los cambios en ese Japón moderno frente a ese pasado, y le voy a poner comillas, tradicional, para no intentar presentarlo como binomio moderno o tradicional. Sabemos que esos dos conceptos permanecen y funcionan a la par. Y la definición de lo tradicional en sí tiene mucho que ver con la manera o la necesidad de definir lo moderno, ¿no? Entonces, estos procesos y estas prácticas se desarrollan de manera paralela, y eso es importante también mencionarlo. Pero bueno, hay toda esa mirada hacia el pasado, este ánimo nostálgico, y bueno, también la reproducción de obras de la estampa anterior no solamente iba dirigida a satisfacer las necesidades o el mercado de turistas, sino igualmente a aquellos que les interesaba esto. El mercado de las reproducciones de estampas japonesas es un punto importante de mencionar aquí, ya que había de todo. Desde gente que hacía reproducciones para timar a los que no sabían y venderle como originales a gente algo que no lo era. De esas hay muchas. De hecho, la mayoría de las reproducciones de estampas ukiyo-e, sobre todo de artistas famosos, como en este caso que es Sharaku, estaban pensadas para eso, es decir, para hacer trampa. Watanabe Shozaburo no se dedicaba a ese tipo de mercado, por lo menos hasta donde conocemos. Él siempre en todas sus reproducciones ponía su sello, que es lo que ven ustedes justo abajo de la imagen en blanco y negro. Ese es el sello, bueno, uno de los sellos de Watanabe, y lo vamos a ver en la imagen abajo a la izquierda, muy chiquitito. Ahí se puede leer Watanabe, de manera que quede claro de que él no está tratando de hacer una falsificación, sino está haciendo una reproducción contemporánea de una obra de ukiyo-e famosa para venderla como tal. Es decir, en ese sentido, Watanabe casi siempre, y digo casi siempre porque no sabemos si tuvo también algún tipo de trabajo por ahí en los bajos mundos, pero casi siempre vendió reproducciones consciente, haciéndole ver a los compradores que eran reproducciones y, por lo tanto, a precios de reproducciones. Muchas colecciones en el extranjero también compraron reproducciones ex profeso. De hecho, era una manera también que se utilizaba para ilustrar muchos de los primeros libros de arte japonés que se publicaron en Japón, sobre todo. Helen también compró algunas de estas reproducciones. De hecho, esta que ven ustedes aquí es de la colección de la Casa Popeno. Y eso formaba parte también de su mercado. La Casa Watanabe y muchas otras casas editoriales del momento se vieron muy afectadas con el famoso terremoto de 1923, el famoso terremoto de Kanto, que acabó con una buena parte de la ciudad. Aquí ustedes están viendo solamente dos fotos.
Hay muchísimas más que pueden encontrar en Internet. En el caso particular de la casa de Watanabe, el golpe fue duro, ya que muchas de sus planchas originales se quemaron. Mucha gente pensó de que pues, ya el negocio pues, había desaparecido, ya no. Y bueno, con el esfuerzo de Watanabe, el apoyo que tuvo de muchos artistas y los mismos maestros grabadores e impresores, pudo volver otra vez a recuperar. Se empezaron a hacer también mucha nueva obra. Y la Casa Watanabe otra vez volvió a subir hasta los años 45 aproximadamente, que es la época más fuerte de producción de la corriente nuevo grabado. Se siguieron haciendo cosas después, pero el momento de mayor auge, tanto del nuevo grabado como del grabado creativo, fue justamente esos años que van desde la segunda mitad de la década de 1910 hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Lo más dramático de lo que se perdió con el terremoto de Kanto son justamente muchas obras de la época previa, de la etapa inicial del nuevo grabado. Se conservan en algunas colecciones, pero por supuesto se perdió mucho. He estado hablando un montón del nuevo grabado y hasta ahora no les he puesto absolutamente nada. Bueno, estas dos imágenes que están viendo aquí ahora son precisamente dos ejemplos de nuevo grabado de la colección Popenoe. Y el tema quizás más importante que vamos a encontrar en la historia del nuevo grabado va a ser justamente el tema del paisaje. Volveremos en un momentito sobre los temas, pero quería no seguir hablando sin mostrarle de qué, a qué nos referimos con nuevo grabado. Es decir, van a ver ustedes imágenes en donde hay una mixtura entre temas japoneses, técnicas japonesas y estilos y maneras de imitar técnicas occidentales a través de la gráfica, como puede ser el caso de algunos recursos de luces y sombras que no son característicos de la etapa anterior, los gustos por los reflejos en el agua o los reflejos de la nieve también va a ser algo muy recurrente aquí. Vamos a ver artistas que sí hicieron grandes esfuerzos por tratar de simular la técnica, por ejemplo, de la acuarela en la xilografía. Entonces, en ese sentido, es muy interesante la manera en que Watanabe Shōsaburō y los pintores se asocian con maestros impresores y grabadores que les permiten experimentar con técnicas justamente para simular todas estas variantes de la acuarela o de la propia pintura al óleo que en ese momento pues ya se conocían bastante en Japón. Me apresuro un poquito aquí, es decir, parte de ese primer avance del nuevo grabado y del grabado creativo en el extranjero no solamente va a tener que ver con la labor o las redes de editores como Watanabe Shōsaburō o de personas como Helen, sino también de instituciones. Es decir, vimos ya el caso de el Instituto de Arte de Chicago, pero también podemos hablar del Museo de Arte de Toledo, que tiene una excelente colección de nuevo grabado. De hecho, pues están viendo aquí no solamente la foto del museo, sino dos pequeños catálogos de exhibiciones que se hicieron de estampa japonesa moderna allí en épocas muy tempranas. Las principales exhibiciones, de hecho, y las primeras que se hicieron de nuevo grabado, se llevaron a cabo allí en el Museo de Arte de Toledo. Recientemente se publicó un muy, muy buen catálogo sobre la historia del nuevo grabado en Estados Unidos, que también fue a partir de una exposición que se organizó en este museo. Les quería también enseñar rápidamente algunos ejemplos de grabado creativo. Estamos viendo aquí un autorretrato de Koshiro Onchi, quien fue justamente la persona detrás de la aparición del movimiento. Aquí, a diferencia del nuevo grabado y a diferencia del ukiyo-e, todo el proceso de diseño, de estilo, talla de las planchas y
e impresión lo llevaba a cabo el artista, una sola persona, es decir, es la manera de producir grabado como en la Europa moderna, y digo en la Europa moderna porque, por ejemplo, en el Renacimiento era un poco diferente, era bastante más parecido a Japón. A la derecha vemos un cartel de una exposición de grabado moderno, y les traigo también otro ejemplo de otro artista del grabado moderno de este momento, que es Kiyoshi Saito. Ven que hay una diferencia muy fuerte en cuanto a técnica y en cuanto a estilo, y también en ocasiones en cuanto a temas. Escogí en particular a Kiyoshi Saito, hay muchos otros, porque justamente la última reunión que tuvimos en línea con Martín me dijo que revisando en un mueble encontraron otra nueva estampa, que es justamente esta que están viendo ustedes a la derecha, que es una estampa de Kiyoshi Saito. Por lo tanto, con esa pieza también es importante tomar en consideración que quizás Helen igualmente comercializó o coleccionó ejemplos del grabado creativo y no solamente de Shin Hanga, del nuevo grabado. Entonces, esto es otra de esas pistas que se abre de las que solo tenemos esa información. En cuanto a temas, ¿cuáles son los temas más importantes de la corriente de los nuevos grabados? Y aquí vamos a ver que otra vez podemos conectar esto y esta corriente con esta necesidad de mirar al pasado o esta ansia nostálgica por la producción artística anterior. Vamos a ver que hay una coincidencia muy grande a nivel temático. Incluso muchas veces a nivel recursos estilísticos, entre mucha obra del nuevo grabado y muchísimos ejemplos de la estampa ukiyo-e, de toda la producción previa. Es decir, Yoshikawa Kampo, que es uno de los artistas representados en la colección de Casa Popeno, todas estas piezas que van a ver ustedes de ahora en adelante, ninguna es de la colección Popeno. Vean esas en la exhibición, pero quería traer otras para que ustedes tuvieran una idea un poco más amplia. Yoshikawa Kampo fue alguien que se dedicó muchísimo a la producción de estampas de nuevo grabado con el tema de actores del teatro Kabuki. De hecho, él trabajó un tiempo en la compañía de Kabuki y realizó muchos diseños para las obras, para la escenografía de las obras. Vamos a ver que la gran mayoría de su producción de nuevo grabado va a tener como tema esto, es decir, son rostros de actores del teatro Kabuki. Y si hacemos esta comparación, quiero hacer esta comparación para que puedan ustedes tener una idea clara justo de cómo ellos miran hacia la producción anterior. Vamos a ver cómo tanto las piezas que les enseñé como esta otra de la derecha mantienen muchos puntos de contacto con obras también de la misma temática de actores de teatro Kabuki de la época ukiyo-e. Aquí a la izquierda van a ver dos imágenes del famoso ilustrador de actores de teatro Kabuki, que fue Toshio Saisharaku, y quizás uno de los más famosos ilustradores de la historia del ukiyo-e, para que puedan ver estas semejanzas, no solamente en lo que les mencionaba de los temas, sino incluso cuáles son exactamente los motivos que se están queriendo representar o qué tipo de gestos es el que se reproduce en el nuevo grabado si lo comparamos con la producción previa de ukiyo-e, ¿no? El tema de la mujer o las famosas mujeres bellas, como se les llama, en la estampa japonesa, Bijinga, también va a ser uno de los temas importantes del nuevo grabado. Uno de los representantes más importantes de este tema en el nuevo grabado va a ser Ito Shinsui, que también tiene una producción pictórica importante de este momento, con también tema de Bijinga, de mujeres bellas. Ito Shinsui también está representado en la colección Popeno. Aquí vemos dos estampas del nuevo grabado con este tema, y si las comparamos un poco
Con lo anterior vamos a ver que, pues bueno, encontramos autores como Kitagawa Utamaro, uno de los más reconocidos, en la etapa del ukiyo-e, que también representó a las mujeres, en esta temática de las mujeres bellas. Y les traigo aquí esta comparación que se me hizo también muy interesante, así como la que le enseñé hace un momentito con Sharaku, de una estampa de Utamaro a la izquierda y una estampa de Ito Shinsui a la derecha con el mismo tema. Por lo tanto, podemos entonces ir fortaleciendo cada vez más esas conexiones entre el nuevo grabado y la producción previa del ukiyo-e. Además, otra cosa que ya voy a ir adelantando un poco es decir, no solo hay una coincidencia en temas o en motivos, sino también vamos a ver que el tipo de mujer que se está representando es también esa mujer del pasado. Es decir, hay excepciones, por supuesto, pero la gran mayoría nos va a remitir a no solo a la estampa ukiyo-e, sino a la manera de representar a las mujeres de esa época anterior. Otro de los artistas representados en la colección Popeno es Ohara Koson. Ohara Koson, que igualmente tiene una producción pictórica importante, fue muy conocido por sus pinturas y estampas con este tema, que es el que se conoce en la historia del arte japonés como kachoga, o estampas o pinturas de pájaros y flores. Este es un tema de origen chino que llega a la pintura japonesa, en donde siempre va a haber un diálogo entre plantas y animales. A pesar de que el tema en sí se llama pájaros y flores, no siempre vamos a encontrar pájaros y flores. Puede ser, pues, cuervo sobre una rama de un árbol, o otro un pájaro sobre, en este caso, una planta con frutas, o insectos en el agua, o otro tipo de animales con algún tipo de planta. Entonces, es este diálogo que muchas veces, incluso en la estampa ukiyo-e, se combinaba además con un poema. En este caso, pues, tienen a la izquierda, dos estampas de Ohara Koson, dos ejemplos de nuevo grabado de Ohara Koson, y a la derecha tienen una muy famosa pieza de kachoga, de tema de pájaros y flores, de Utagawa Hiroshi. Les traigo aquí algunas otras, tres de la época Edo, para que también podamos tener un poco más de ejemplos de la etapa anterior y que les permita comparar con lo que se está haciendo en ese momento, en los años, la primera mitad del siglo XX en Japón. En este caso, pues bueno, son 13 estampas de Utamaro, de Hiroshige y de Hokusai, es decir, tres de los más reconocidos artistas de del ukiyo-e, de la etapa anterior, que también incursionaron en este tema del nuevo grabado. Y dentro de la corriente del nuevo grabado, quizás el tema más recurrente va a ser el del paisaje. Es decir, la gran mayoría de lo que se produjo en el taller de Watanabe Shozaburo y en otros talleres editoriales de ese momento va a ser del temas de paisajes. Una gran mayoría de los artistas que trabajaron con ellos produjeron temas de paisaje. Aquí cambié un poco el orden, les he traído tres ejemplos del tema del paisaje en la etapa anterior, es decir, en la producción de ukiyo-e con su representante más famoso, que vendrá siendo Utagawa Hiroshige. Y esto nos va a servir para comparar un poco con ejemplos dentro de la producción de Shinhanga, del nuevo grabado. En la colección Popeno se conservan ejemplos de varios artistas, Ito Shinsui, que vimos como el de que se dedicó sobre todo al tema de las mujeres, también produjo paisajes. El más conocido artista del nuevo grabado, que es Kawase Hasui, lo que más produjo, de hecho, fueron paisajes. No he puesto absolutamente nada de Kawase Hasui en la presentación de hoy,
porque él va a tener un núcleo completamente dedicado a él en la exposición de la Casa Popenau, ya que el conjunto más importante dentro de la colección de nuevo grabado de la Casa Popenau es justamente de paisajes de Cabases Hasui. Entonces preferí traer un poco más de los otros artistas que casi no tienen muchas piezas dentro de la colección, como sería Casa Matsushiro. Casa Matsushiro es alguien que fue estudiante, además, de pintura neotradicional y es invitado por Watanabe a producir en su taller. Él se dedicó sobre todo al tema del paisaje. Vamos a ver que una buena parte de sus paisajes tienen que ver también con esos espacios del Japón antiguo o del Japón anterior o del Japón actual, pero no del lado moderno de la ciudad, sino de esos remansos o de esos espacios que nos remiten más a ese Japón tradicional, a ese pasado, como es el caso de la pieza de la izquierda, que es el santuario de Nikko. Igual, en este caso, el santuario de Nikko está dedicado al fundador del último shogunato de la historia de Japón, a Tokugawa Ieyasu. Por lo tanto, vamos a ver que esa mirada al pasado no solo va a tener que ver con las mujeres, los actores de kabuki, los espacios de la ciudad, sino también la historia. Les puse en la derecha esta, que en realidad pues, no es de esos espacios tradicionales, sino de la ciudad moderna. Sin embargo, otra vez, es decir, si nos enfrentamos a esta imagen, vamos a ver que no solo representa esa ciudad moderna, sino la combina con elementos de la cultura tradicional japonesa, como es esta especie de noren o cortina de tela para que separa espacios. En este caso, seguramente se trataba de un puesto de comida o de ese sauce que vemos ahí cayendo encima del lumínico, que igualmente va a ser un recurso muy empleado en la estampa japonesa anterior y en la estampa de paisajes. Entonces, en ese sentido, pues, a pesar de que es igualmente una estampa que representa la ciudad, hay, es decir, vamos a ver ese tono nostálgico. De hecho, el título, si lo ven ahí a la derecha arriba, es Haru no Yoru, es decir, Noche de Primavera. Entonces, en ese sentido, otra vez volvemos, nos lleva otra vez a ese pasado. Otro de los artistas del paisaje importantes dentro de la producción del nuevo grabado va a ser Yoshida Hiroshi. En la Casa Popenau, si mal no recuerdo, se conserva una pieza de Yoshida Hiroshi. Yoshida Hiroshi va a ser alguien interesante porque de todos ellos es quien quizás más experimenta en el plano de lo técnico. Justamente era este uno de los casos que les mencionaba, que él trató de imitar la acuarela en la xilografía. Sabemos lo difícil que es los degradados de color en la xilografía, y esto es algo que él más explora junto con los reflejos en el agua. Yoshida Hiroshi, independientemente de que también tiene algunos ejemplos de paisajes del Japón rural, viajó mucho y una parte importante de su producción es justamente de esos países que visitó. De hecho, la pieza que se conserva en la Casa Popenau es la ciudad de la puerta del sur de la ciudad de Mukden en China. Y bueno, aquí vemos otros paisajes que no son de Japón, como el que vemos a la izquierda abajo, o esta imagen de un interior de un edificio islámico que vemos en la pieza de la derecha. Él tiene también muchas estampas del nuevo grabado de la India. Quizás son unas de las más famosas en su producción. Y finalmente, les traigo a Tsuchiya Koitsu, del que también hay una pieza que se conserva en la colección de la Casa Popenau, donde vemos igual, es decir, de qué manera él trabaja este tema del paisaje. Es decir, paisajes rurales, como en este caso de la izquierda, o otra vez el santuario de Nikko, que vimos hace dos láminas,
Es decir, vamos a ver, es otra vez otro motivo que se recupera. Y les traje igual otra estampa de Koitz, de una vista de Kagurazaka, de la ciudad de Tokio, pero no de esa ciudad moderna, no de esa ciudad que representaba los edificios de ladrillo, los nuevos canales, las fábricas que caracterizaron más a esa otra parte de la producción de gráfica, en particular de la estampa del nuevo grabado, como son estos dos casos con lo que quiero yo justamente terminar la charla de hoy, para justamente poder comparar, es decir, esas diferencias y cuáles son los intereses detrás de cada una de estas corrientes. Y bueno, de nuevo, otra vez agradecer por la invitación a esta charla hoy, agradecer a Martín y al equipo de la Universidad Marroquín por organizar esto, y yo creo que también hay que agradecerle mucho a Helen Barzalú por todo el trabajo con acumular estas piezas que finalmente terminaron en una colección de América Latina como es la de la Casa Popenoe. Nos falta mucho todavía por trabajar y por averiguar en este proyecto, pero paro aquí para poder justamente tener tiempo para las preguntas. Y otra vez, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Amaury, a ti por esta fascinante conferencia, y quisiéramos escucharte por muchísimo tiempo más. Sabemos que es un tema fascinante, y bueno, pues para contar al público a lo que se refiere Amaury cuando habla de la exposición virtual, empezamos pues desde que se inició esta relación y esta colaboración académica con Amaury. Surgió la idea de hacer, pues un poco también por la situación de la pandemia, pero también para poderle dar mayor difusión y por temas de conservación, pues hacer la exposición de grabados de la colección Popenoe en una plataforma virtual en la página de Casa Popenoe. Empezamos a trabajar en este proyecto desde el año pasado y, bueno, la verdad es que en el camino nos fuimos emocionando conforme fue avanzando también la investigación, que aquí te quiero hacer referencia al magnífico equipo de voluntarios de la universidad, liderado por Brenda Galindo, que se han dedicado a catalogar y a escanear todas las cartas, y a pues gracias a ellos pues hemos encontrado toda esta información, y por lo tanto nos hemos encontrado pues con mucho material y toda esta correspondencia de Helen con los editores japoneses, y también muy interesante el rol que ella jugó en la época de la preguerra. En fin, son varios temas muy interesantes que vamos a ir tocando en la exposición que, como les digo, estamos trabajando con Amaury. Pues por todo el material que hemos encontrado, pues la idea era que esta conferencia iba acompañando a la exposición, pero decidimos tomarnos el tiempo para hacer la investigación lo más profunda posible. Por lo tanto, todavía no sabemos cuándo la vamos a lanzar, pero va a valer la pena, se va a poder acceder a ella a través de la página de Casa Popenoe. Pregunta Fabio: ¿cómo podemos identificar las características de cada época a través del arte japonés? ¿Existen algunos rasgos que nos permitan reconocer a qué época pertenece? Fabio, pues para responderte esa pregunta yo creo que nos haría falta un curso completo. Mira, sí podemos identificar qué obras, es decir, obras que pertenecen a una etapa o a otra etapa. Es decir, hay muchos elementos que nos sirven para esto, ya sea la temática en sí o qué es lo representado. Por ejemplo, pues, voy a compartir pantalla un momentito, para, ya que lo tengo aquí. Por ejemplo, en esta misma, ¿no? Es decir, aquí vemos la de la izquierda, pues que hay una serie de construcciones que evidentemente si nos están apuntando a una época concreta, es decir, estos edificios grandes de concreto, ese tipo de puente que vemos ahí, no los encontramos en Japón previo al siglo XIX. Entonces ya eso es un elemento que nos sirve para ubicarnos en época. La imagen de la derecha, igualmente hay un estilo pictórico que nos está hablando de una época que no es tampoco previa al siglo XIX. Entonces hay muchos elementos que nos van a servir para esto. Es decir, qué es lo representado, cómo está representado, qué estilo particular, detalles. El problema está en que para poder
justamente decir esto es de esta época o de esta época, sobre todo con detalles que no son tan evidentes como los que te mostré ahora, pues requiere de un estudio y de un entrenamiento de mucho contacto con arte japonés, por lo tanto, de un proceso de especialización. Sí, sí es posible, pero pues implica años de estudio, preparación y contacto con esto, ¿no? Gracias, Amaury. Tenemos otra pregunta de Coralia Anquisi, que pregunta que si existe alguna diferencia entre los tintes de la primera mitad del siglo XIX y las posteriores. Sí. Sí, muchas gracias por esa pregunta tan técnica. Sí, sí existe diferencia, mucha. Los tintes, y de hecho yo diría que no tanto de la primera mitad del XIX y la segunda mitad del XIX. Es decir, tiene que ver en qué momento empiezan a entrar los tintes sintéticos. Y eso es en la primera mitad del 19. No entran todos de golpe. Es decir, el primero que entra es el azul Prusia, o lo que los japoneses llaman azul Berlín. Hay muchas obras famosas de Hokusai, por ejemplo, y de Hiroshige, que usan este azul Berlín. De hecho, la famosa imagen de la ola de Hokusai, lo que usa es este azul Berlín o azul Prusia. Entonces, este es el primer tinte sintético que llega aproximadamente a la década de los 30, si mi memoria no me falla, del siglo XIX. A partir de ahí empiezan a entrar más. Y, por supuesto, cuando Japón entonces libera el comercio con el exterior, pues entran todavía muchísimos más. Ya estamos hablando ya de los años 60, de la década de 1860. Hay diferencias químicas, muchas, y hay otras diferencias que tienen que ver con color. Los tintes sintéticos son más vivos, brillan más, se conservan más también. Los tintes que se utilizaban antes, todos ellos eran o de origen mineral, o de origen vegetal, o de origen animal. Quiere decir que no son tan estables en el tiempo, sobre todo porque además de esto, el aglutinante que se utilizaba para las tintas en las etapas previas no eran tintas grasas. No es como lo que pasa en la gráfica europea, en la xilografía europea, que se usa aceite de linaza, pigmento, aceite de linaza y un diluyente. En el caso de las japonesas, pues básicamente lo que se usa es el pigmento, goma arábiga y agua. En ese sentido son mucho más inestables y la luz las degrada mucho. Entonces sí hay diferencias. Muchísimas. Hay paletas que las puedes definir, paletas de color, muy fácilmente. Igual, es decir, con entrenamiento, una vez que ya tú empiezas a ver unas imágenes y otras, te das cuenta de que hay unas tonalidades que son de la segunda mitad del 19, otras que son de la primera mitad del 19 y otras que son del 18, que son todavía más inestables. Y mientras más atrás te vayas, vamos a ver que también el proceso técnico va desarrollándose, ¿no? Gracias, Amaury. Solo un comentario y comercial respecto a la persona que hizo la pregunta, Coralia Anquisidia Rodríguez, una historiadora que va a dar la próxima conferencia de Casa Pope. Nos está haciendo una investigación muy interesante sobre el último pintor colonial de Guatemala, así es que ya les estaremos avisando sobre la siguiente conferencia. Sigo con las preguntas. Pregunta José, ¿cuál fue la influencia del grabado japonés en el arte de otros países? Sí, muchísima. Otra vez, ahí también, no sé si un curso, aunque se pueda, pero por lo menos 2-3 conferencias también pueden salir con ese tema. Mira, fue mucha. Es decir, la estampa japonesa entra, llega a Europa en un momento en donde ya se está desarrollando una búsqueda por nuevos lenguajes, por nuevas maneras de expresar el hecho plástico. Por lo tanto, el contacto de esos pintores europeos, sobre todo en una primera etapa, ¿no? Con la estampa japonesa fue para ellos como revelador. Es decir, era otra manera de representar, muy diferente. Y las influencias fueron muchísimas. Casi todos ellos tenían colecciones de estampa japonesa. Manet tenía colección de estampa japonesa, Toulouse-Lautrec tuvo colecciones de estampa japonesa, Van Gogh tuvo colecciones de estampa japonesa, y de ahí en adelante
pues también hasta las vanguardias. Entonces, en ese sentido, el impacto de los japoneses y de la estampa japonesa en particular en el arte europeo moderno fue brutal, mucho más de lo que se reconoce. Se han hecho muchos estudios, pero todavía, por ejemplo, en los programas de educación de historia del arte, de arte europeo, pues es algo que se le pasa por arriba y ya. Es decir, el impacto fue muy grande en Europa, en Estados Unidos, en América Latina también lo fue, quizás no en la misma medida que lo fue en Europa, pero también hubo una influencia de él y en Asia, en China en concreto, ¿no? En el caso de China no fue tanto la estampa japonesa, sino el arte moderno japonés. Entonces sí hubo mucho. Gracias, Amaury. Pregunta Brenda, ¿las mujeres bellas que menciona son geishas? No. Es decir, el problema, a ver, el igualar geisha con ese tipo de imagen es realmente algo que traemos de los europeos del 19, que veían solamente geishas, que veían solamente, que exotizaban y sexualizaban a las mujeres japonesas. Es decir, las fantasías sexuales de los europeos y las frustraciones de ellos las proyectaban en la estampa japonesa, ¿no? Entonces, allá era el paraíso de lo erótico, y veían todo eso, lo veían solo allá cuando lo tenían en casa también, ¿verdad? Entonces eso es una tergiversación que nos sigue llegando de esa tradición europea. No todas las mujeres representadas son geishas, ni todas las mujeres japonesas que se visten con kimono tampoco son geishas. De hecho, geisha es una construcción moderna. Es decir, nace justamente a partir del 19. Es decir, geisha como palabra es previa, pero geisha antes se refería solamente a una acompañante mujer. Es decir, tú ibas a un bar y pues contratabas a una mujer que te acompañara para tomar unos tragos en lo que tú después hacías otra cosa. La geisha no está tampoco directamente relacionada con los circuitos de prostitución. Había momentos que sí, había momentos que no, pero no es condición. Y eso que conocemos nosotros como geisha hoy en realidad es una adaptación moderna de esa geisha anterior como acompañante que se mezcló con las funciones de las prostitutas de alto rango que caracterizaron la etapa anterior. Ahora, el kimono no tiene nada que ver con geisha, ni ninguna de esas que ustedes vieron ahí tiene que ver con geisha. De hecho, es muy raro, no es tan común la representación de una geisha en la estampa japonesa. Es más común la representación de una prostituta, por ejemplo, o de una chica común y corriente. Hay también representaciones de geishas, pero no son la mayoría, de hecho. Gracias, Amaury. La siguiente pregunta, Esteban, ¿cuál consideras que fue la evolución más importante del arte japonés? ¿Qué lo provocó? ¿Cuál fue la evolución que yo considero más importante? Mira, esa es una pregunta muy difícil porque la historia del arte japonés ha tenido muchas evoluciones muy importantes todas. Es decir, sería muy injusto, ¿no? Decir que la evolución más importante fue la que tuvo que ver con el arte europeo. De hecho, eso sería pues demasiado eurocéntrico. Fue importante, pero pues tampoco fue decisiva ni fue única. Es decir, hubo también evoluciones que no tuvieron nada que ver con Europa o que no tuvieron nada que ver con un elemento externo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la historia del arte japonés, como la historia del arte, yo creo que de cualquier país, ha estado marcada por una serie de evoluciones que son tan importantes unas como otras porque permiten justamente que la producción no solamente artística se vaya configurando como tal, sino que se vayan desarrollando paralelamente muchas otras corrientes. Es decir, un problema grave que tiene la enseñanza de la historia del arte, como se enseña en la gran mayoría de nuestros países y de Europa, porque la disciplina de la historia del arte nace en Europa y se llega aquí como una disciplina europea, se importa a Japón también como una disciplina europea. Entonces, hay muchos problemas de la disciplina como tal
que han sido arrastrados a muchos países, y es el pensar la historia del arte como si fuera algo lineal, ¿no? Es decir, esta misma manera de pensar la historia del arte europeo como renacimiento, manierismo, barroco, no sé qué, impresionismo, postimpresionismo, como si fueran consecutivos. No, no fueron consecutivos, nunca lo fueron, fueron corrientes que funcionaban de maneras paralelas y tampoco empezaban y terminaban. Entonces, eso es un gran problema que tiene la enseñanza de la historia del arte y la manera en que se construyen los libros de historia del arte. En el arte asiático pasa exactamente igual. Es más, en el arte asiático es muy raro esto de los famosos estilos, un estilo que supera al otro. Es decir, esa es una obsesión moderna por una linealidad histórica que realmente no existió ni en Europa. Entonces, pues... yo creo que es importante ver eso también, no solamente lo que te decía de que no hay un momento más importante que otro, eso es muy relativo, sino que hay corrientes que son simultáneas en momentos o que atraviesan periodos históricos, ¿no? Hay una pregunta interesante, dice, bueno, qué buenos, Matt pregunta qué buenos hallazgos y presentación, me preguntaba, ¿cuándo los artistas o coleccionistas latinoamericanos empezaron a tener vínculos directos con Japón sin mediación de Estados Unidos y Europa? Como mencionó Martín, uno de mis proyectos de largo tiempo es el que tiene que ver con la historia del coleccionismo de arte japonés y en particular de estampas japonesas en América Latina, ¿no? Es decir, no solo encontrar colecciones sino catalogarlas, sino también, ok, es cómo llegó, cómo estaba el mercado, quiénes eran los coleccionistas, ¿va? Entonces, justo ahora estoy haciendo un texto introductorio sobre eso, sobre un poco hablar de la historia del coleccionismo en América Latina. ¿Cuándo empezaron a separarse de Europa? El problema está en que no siempre partieron de Europa. Hubo algunos de ellos que sí se alimentaron de Europa, hubo otros que no, hubo otros que fueron directamente a Japón. Hubo otros que compraban obra, por ejemplo, en Argentina. Digo, si es el Matt que yo me imagino, bueno, en Buenos Aires habían tiendas que vendían estampas japonesas. Había un mercado importantísimo de estampas japonesas. En México habían tiendas que también vendían productos japoneses. Entonces, sí hay una mediación europea, evidentemente, pero eso no quiere decir de que fueran o compraran en Europa, a veces compraban en Estados Unidos, otras veces compraban en Japón y otras veces compraban aquí localmente. En ese sentido, el panorama latinoamericano es muy diverso. Tenemos casos como el de Casa Popenow, ¿no? Que pues, es una colección que ella trae de Estados Unidos y bueno, hoy día está ahí. Pero tenemos otros casos en donde las piezas fueron... ¿no? En Chile hay una colección, por ejemplo, pequeña, en el Museo de Bellas Artes, que la gran mayoría de ella, yo no puedo decir toda porque esto es parte de la investigación que falta, la gran mayoría de ella la compraron en Japón. Y así sucesivamente. Entonces, sí hay puntos de contacto con Europa, pero Europa no es el único mediador, para hacerlo corto. Okay. Gracias, Amaury. La siguiente pregunta... bueno, y esta pregunta también te la menciono porque creo que cuando nos reunimos aquí en Antigua fue una pregunta que yo también te hice y que lo conversamos paseando aquí por Antigua. Pregunta también Coralia, ¿en qué época se empieza a usar la perspectiva en la pintura japonesa? ¿De qué perspectiva me hablan? ¿De la perspectiva lineal? De perspectiva lineal. Uh-huh. Mira, en realidad... hubo experimentaciones con la perspectiva lineal mucho antes del contacto con Europa. Sencillamente fue un recurso que no les pareció ni a los japoneses ni a los chinos, porque en los chinos también hubo contactos con experimentaciones con la perspectiva lineal y tampoco tuvo mucho éxito. El detalle está otra vez que quizás estamos asumiendo la perspectiva lineal como la única manera de crear ilusión de profundidad. Es decir, al final es una convención como cualquier otra, para crear ilusión de profundidad. En muchos países asiáticos habían otras maneras, otras convenciones para crear ilusión de profundidad que no era precisamente la perspectiva lineal. Entonces, quizás de una manera más sistemática, pues la vamos a ver utilizada en
ya después del 10, a la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del 19, sobre todo si se trata de pintura de estilo occidental, ¿no? Entonces, hay experimentaciones en el ukiyo-e que tienen que ver con estampas europeas que llegaban en el, que llegaron en el 18, pero hay otras que son del siglo XII, que ahí Europa no tenía nada que ver. Es más, en Europa ni siquiera se había inventado la perspectiva lineal todavía. Y hay, hay un ejemplo, por lo menos hay uno que yo conozco, donde hay un intento de esto, pero es, no fue un recurso que les pareció atractivo para dar ilusión de profundidad. Gracias, Amaury. Y una última pregunta. Pregunta Jolie, ¿es verdad que las estampas de arte ukiyo-e influenció a la obra de Van Gogh en el cuadro de los girasoles? El cuadro de los girasoles yo no sé, pero la obra de Van Gogh en general sí. Y otra vez, él tuvo una colección muy grande de ukiyo-e que se conserva hoy en el Museo Van Gogh, ahí en Ámsterdam. Sí. Es decir, hay muchas otras obras de Van Gogh en donde sí se ve esto, ¿eh? Pero en los girasoles, no sé, no es tan claro quizás. Uh-huh. Y bueno, yo creo que con las preguntas estamos y ya estamos un poquito pues, sobre el tiempo. Hay muchos mensajes en las diferentes plataformas de felicitaciones, que la conferencia muy, muy interesante. La única que yo voy a responder, pregunta Carmen, una conferencia muy interesante, gracias. Mi pregunta, ¿cuántas obras contiene la colección Popeno? ¿Están disponibles al público y en dónde se conservan? La respuesta es, hasta el momento tenemos 36. Las obras estaban expuestas en, y de hecho hago referencia a una de las fotos que expuso Amaury en su presentación, estaban expuestas en el baño del dormitorio de Wilson Popeno y su esposa. Es un lugar un poquito extraño para exponer estas obras. El deleite es, imagínate, va más allá de... Y bueno, lo que sucede es que aparentemente pues había algunos de esos grabados que estaban ya colgados ahí cuando la universidad, pues la casa es donada a la universidad y la administración anterior pues decidió colocar todos los grabados en ese espacio y formaba parte del tour. Posteriormente, pues por motivos de conservación decidimos retirar las obras, se desmontaron de sus marcos y actualmente están en la biblioteca de la Universidad Francisco Marroquín aquí en la ciudad de Guatemala. Están en un espacio especial de conservación y pueden ser vistos por cita. Yo creo que todo esto va a ser también más fácil de acceder una vez pues hayamos terminado con la exposición virtual. De momento, pues las piezas no van a estar expuestas en una exposición física, digamos, sino que van a estar solamente en esa plataforma, pero quienes quisieran verlas o estudiarlas, pues van a poder hacerlo directamente. Pues cuando se normalice un poco más también la situación, no sé muy bien cómo están los protocolos aquí en la biblioteca, pero es aquí donde están los grabados. ¿Me permites hacer un comentario de 3 segundos? Por favor, sí. La estampa japonesa no se debe exhibir permanentemente, no se exhibe nunca permanentemente, porque, más de 2 o 3 meses de exhibición pueden dañar los colores. Entonces, pues nunca hay una exhibición permanente de estampas japonesas, por eso la conservación es importantísima. Sí, y bueno, y solo también un comentario sobre eso, la obra de esta niña cargando a un niño pequeño que a Amaury también les mostró, pues es un ejemplo de este mundo fascinante que tenemos en Casa Popeno, que todo el tiempo estamos descubriendo cosas nuevas. Este fue un cuadro que encontré en un closet y seguimos encontrando piezas que nos siguen apareciendo en los diferentes espacios y muebles, así que es toda una investigación en curso, en camino, y por eso que decidimos posponer un poquito la exposición para poder seguir investigando, porque nos siguen apareciendo cosas interesantes. Así es que yo creo que vamos a darle fin a esta charla. Nuevamente, muchísimas gracias a Amaury por tu tiempo, por tu colaboración, por tu entusiasmo. Te agradecemos muchísimo. Creo que todos estamos muy, muy contentos y muy satisfechos con la presentación. Al contrario, es decir, muchas gracias a ustedes por abrirme el espacio de Casa Popeno y bueno, y por este proyecto que engarza además perfectamente bien con toda esta idea de saber qué es lo que tenemos en América Latina.
Y como se trata, pues sí, de una exposición pues considerada rara y tan especial en nuestra página, pues tenemos también acceso a correo electrónico que nos quieran escribir y que tuvieran más preguntas específicas sobre la colección, pues con mucho gusto lo vamos a darle seguimiento y se las vamos a tratar de ir respondiendo. Solamente pues contarles que tenemos estas conferencias una vez al mes, son presenciales en Guatemala, pero siempre las presentamos también en estas mismas plataformas virtuales, así es que nos pueden seguir en diferentes temas. Darles las gracias a todas las personas que se conectaron, que nos han seguido, que nos han hecho preguntas. Muchísimas gracias por su atención, nuevamente gracias a Mauri y a todos muy buenas noches y muchas gracias. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró. Se multiplicó en diversos hogares.